Ritmo habitual después de unas pequeñísimas vacaciones y empezamos con la sección La Mirada de Natalia. ¿Con quién mejor que con ella para descubrir todas esas marcas de moda y todas las novedades? La hemos mandado ni más ni menos que a ver la moda italiana y viene, vamos, con las pilas muy cargadas. ¿no? Vengo, feliz, vengo feliz. Y sobre todo para contarte un montón de novedades que he visto. Y cada vez que iba por la calle, por Florencia, paseando por sus calles, decía, esto se lo tengo que contar a Ana. O sea, que te he tenido muy presente en mis vacaciones, sí, todo así me gusta. Que lo sepas. Otro día te vienes conmigo, pero que he tenido siempre presente. Hacía fotos de los escaparates y todo, y me decían, pero a ver, pesada, mmm, que estás tardando mucho. Y yo, que no es para mí, es para Ana. <laughs> sí me gusta, así me gusta, para tenernos muy informados de todo lo que pasa. Bueno, Natalia vuelve a su sesión habitual, la mirada de Natalia, después de haber estado una etapa muy marciana. Totalmente. Estoy feliz de ser marciana, de ser florentina, de ser italiana, de volver a las noches de Ana. Todo tiene relación con la A. O sea, Hola. tú y yo, con la a, tenemos una unión ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo hacen así? Así, con la A. <laughs> así que, que vamos a divertirnos un poquito porque ir de tiendas es una diversión. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues nos vamos de tiendas con Natalia y nos vamos ni más ni menos que a Florencia. Cuéntanos sí. un poco. ¿Era tu primera vez en la En Florencia, ciudad? sí porque a Italia voy muchas veces, suelo repetir mucho ir a Italia, porque eh, no solamente ir conmigo, sino después con gente que quiere ir y le das a conocer, pero justo Florencia nunca estaba en los sitios de mi agenda no porque no quisiera ir porque siempre nunca me cuadraban las fechas bien así que es mi primera vez en Florencia ya estaba muy, muy bueno muy concienciada donde iba sabía perfectamente dónde había me había estudiado muy bien las guías las guías no solamente de los monumentos que es una ciudad maravillosa como es la capital de la Toscana es espectacular dicen que por muchas veces que se visite pues pues nunca sabes las maravillas que te puedes encontrar en cada esquina no y es real no eh, las compras son una faceta muy importante dentro de los viajes. No solamente de una vez que tú ya has ido de turismo y has eh, comprado todo lo habido y por haber que quieras llevar de recuerdo, pues vamos a pasar ahí a esos mmm, recuerditos que también nos gustan mucho, sobre todo a mí. ¿eh? Sobre, no solamente es la torre inclinada de Pisa o el cualquier otro detallito de Roma, sino que, o de Roma o de Italia, donde sea. Si eres un amante de la joyería, la tradición siempre es ir, ir, ir al Ponte Vecchio. Eso ya es todo el mundo, es, ya lo sabe, todas las guías te lo han dicho. Pero bueno, ir con, muy, con los ojos muy abiertos y yo recomiendo también con la cartera muy llena. Porque mmm, tiene los escaparates más bonitos que he visto en joyería. El, todas las grandes casas de, de, joyer, de joyeros importantes están allí y si no estás, es que no eres nadie prácticamente. Y por supuesto es una tradición comprar, si quieres, joyería ahí. Yo ya lo ahí lo dejo, yo pasé de largo porque no me hicieron caso y nadie me compró nada. Y también eh, la artesanía de las antigüedades. Es, yo soy muy forofa de ver la artesanía de las antigüedades que me encantan, porque bueno, ya os contaré algún día por qué. Y en el mercado de San Espíritu podéis, es un sitio obligado para poder ver y si no compráis no pasa nada, ir de paseo porque es una auténtica maravilla. Todo eso después de haber visto el museo al aire libre que es Florencia. ¿eh? Ahí lo dejo, que no, no quitamos el tiempo de una cosa, de la cultura, para ir a otro tipo de cultura, la visual, la, la maravillosa que nos gusta a nosotros también. Una cosa no quita la otra. Eh, si quieres adquirir obras de arte, porque hay gente que exclusivamente va a adquirir obras de arte, también puedes ir por la calle Oltrarno, desde la zona Santa Espíritu hasta Frediano, que es una maravilla. Sobre todo a mí me gusta ver estos sitios porque los escaparates son espectaculares. Tienen un gusto estético impresionante, tú lo sabes bien, que ya has estado allí y también hemos hablado de eso. El gusto estético, es, o sea, no es lo mismo colocar un jarrón así que colocarlo como lo colocan ellos, ¿sabes? hay que hacer un curso obligado. A toda la gente que tiene un comercio un, o quiere poner algo de este estilo porque... Los escaparates son impresionantes, aparte Impresionante. de los objetos y los artículos que ponen en ellos en sí, que hay prendas que te gustan más o menos, yo creo que todos, todos, absolutamente todos los escaparates son maravillosos en, en Florencia. Tiene unas tiendas impresionantes. Todas impresionantes. Después de que yo los he visto, vamos a hablar de moda. Porque, ¿Y la moda qué? Pues la moda es muy importante. Y la moda está en todas partes. El street style de, de, de Italia. Florencia yo creo que es increíble. Bueno, es que es la capital. Bueno, hasta hace mucho tiempo era la capital de la moda. Se pasó a Milán por cuestiones estratégicas de comunicaciones, de aeropuertos, que bueno, y demás. Pero Florencia es la capital. No es de extrañar que las escuelas de diseño de moda, las más importantes, se encuentran en Florencia y en Milán. O sea, es importantísimo. Y son especialistas en alta costura. De verdad. Aunque no lo puedas comprar, aunque no se pueda comprar, ellos son tan amantes de la belleza y de la alta costura que yo, gente que me que, que conocía, que me comentaba, que eh, ahorran su primer sueldo en cualquier trabajo, su segundo sueldo, poquito a poco, porque no les importa comprar algo de alta costura, porque lo aprecian, lo valoran tanto, en las calidades, lo que siempre hablamos, la diferenciación, la personalización, pues que ese sueldo ya saben que el primer sueldo es para el capricho de toda su vida que suele ser relacionados con el mundo de la moda el calzado lo más cómo van calzados no solo como brillos sino esos zapatos hechos a mano bueno, es, yo estaba disfrutando. Quería hacer fotos, efectivamente, a todo el mundo que veía, pero no era, no era posible, plan, no era plan. A ver si van a malinterpretar el Y me van a detener, porque con el móvil me van a detener, pero bueno, es una pasada. Las, las florentinas, eh, esos tacones, ya sé que es muy difícil. Yo iba de, de deportivas, porque para viajar. Tienes que ir eh, cómodo, eh, deportivas, buenos eh, zapatos, buenos bolsos, buenos complementos. Ahí sí que podemos lucir toda nuestra artillería. Yo la llevé toda en una maleta. <laughs> Sabía que dejaba un huequecito para traer alguna cosa, pero llevé toda mi artillería en la maleta. Y de verdad, allí pasaba desapercibida. Porque hay tanto, tanto glamour, tanto estilo, tanto diseño, que, que, que dices, bueno, es que no sé para dónde mirar. Yo estaba feliz. Yo tenía el famoso síndrome de Stendhal. Sabes, ¿no? Que, que la belleza que me satura, me dije, me va a dar algo. Yo las está aquí, Cardia. Todo me rodea de Todo me rodea de De, de vez en de de cuando me paraba y tomaba un gelato eh, mm. y un zumito de naranja, porque las naranjas de Italia son esas típicas eh, rojas maravillosas que tienen un sabor muy dulce. Y el helado de turno, que también había que... Siempre Pero es verdad había. que ponerte en una terraza de Florencia a simplemente ver pasar la vida es entretenidísimo, es mejor de sí, es que nada. Un montón de reseñas. Mm. Yo escribía, eh, las, eh, las chinas, las japonesas, las italianas, ¿cuántas lecciones de estilo? ¿Cuánto tengo que aprender? Bueno, a mí me hacía muchísima gracia, no sé si fuiste a The Mall, que es un centro comercial todo de marcas, que sí, 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 sí. es como una especie de outlet, y ya los carteles directamente, el primer idioma en el que están es en el oriental, todo es chino, japonés, chino. Bueno, 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 es que. Y, y las inglés, dependientes, ¿eh? ¿eh? Las primero, dependientes, ya. con su, sus sí. japonesas para atenderlas a las chinas claro. también. La, bueno, pues la parte de Florencia dedicada a la alta moda se encuentra la vía Tornaboni, vía Calzaiboli. Tengo que aprender italiano, que lo sepas. Eso es te vino, una, te, te con ganas. Vine ¿sí? con ganas de hablar con los italianos, pero no había forma de comunicarnos mejor. Vía de la Vigna Nuova y sus alrededores: María Novella, Piazza de la Signoria, etc. Son lujosos bulevares totalmente iluminados. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Aquí podemos ver los escaparates es que no había una tienda donde no estuviese bien eh, puesto, con, con, con bien posicionado. Esta, por ejemplo, es la tienda de Dior, la tienda de Dior yo tengo que entrar porque, bueno, mmm, es algo que llevo innato, desde que conocí la tienda de Dior de Ortega y Gasset en Madrid, donde allí suelo comprar mis prendas de Dior, que además ahí, ahí si queréis ir, hay gente maravillosa que os las manda por todo el mundo, y yo entro tan tranquila y tal, y me viene una chica y me dice, yo te conozco. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Era de Tenerife. <laughs> Casi nos abrazamos y sentimos eso de que los españoles sí, por el es mundo, español, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo te conozco, que te he visto en Instagram de, de, de Dior, de Madrid, porque ellos suelen pedir mucho de Madrid a, bueno. a otras partes del mundo, porque ya sabéis que la moda no tiene fronteras y en este caso para vender, pues más. El, el escaparate de Dior, maravilloso. El escaparate de Louis Vuitton, como podéis ver aquí, más maravilloso todavía. Eh, yo hay algo que quiero deciros y que es importante sobre todo, que aunque no vayáis a comprar, tenéis que entrar. La experiencia claro. es una pasada. Y hay otra reseña que quiero decir desde aquí, que el trato al cliente, se compre o no se compre, es exquisito. Claro. Es exquisito, te, tra te van a tratar bien, porque hay gente que me dice, yo no entro en estos sitios porque me da rabia, porque pues, mm, hay un señor que te abre la puerta, parece que te van a mirar y tal. No no, 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 no dudéis, es una experiencia maravillosa y si entráis, que es libre, todo el mundo tiene que pasar por esa experiencia, compres o no. O sea que no, yo desde aquí, a lo mejor si vas a otras tiendas de lujo, que a lo mejor en Madrid, somos un poco más extraños, más, mm, pero en, en, en Italia entienden, que no solamente del turismo, el sector de la moda es lo que mueve, financia el París, uh -huh. o sea que financia, perdón, eh, Italia, o sea tanto, me acordé ahora del Notre Dame de París, que también se financia uh -huh. ahora las la reformas con las marcas de lujo, tipo Louis Vuitton y todo esto, ¿no? pero mmm, con eso quiero recordar que, eh, que disfrutéis de esa experiencia, y si no lo puedes comprar, pues nada, y si puedes comprarlo disfruta, disfruta que te traerán tu, tu champán, tu, tu agua, te sentarás. Es una experiencia maravillosa. Aunque compres el llavero de turno, tú te haces la foto y estás estupenda. A mí lo que me importa es que vosotros lo disfrutéis y lo paséis bien. ¿Qué tiendas podéis encontrar? Bueno, pues eh, do, eh, Dolce Gabbana, Pucci, Coveres, San Laurent, Armani, Chanel. Todas, absolutamente todas. Las tiendas de lujo están eh, situadas en estas calles. Eh, conozcas o no conozcas, tien, vale la pena visitar. O sea, y si en algún momento podéis hacer fotos o disfrutar a los amantes de la moda, como es mi caso, eh, yo estaba en mi salsa, las calidades, de, el, el modernismo, la tendencia, eh, todo. Evidentemente yo os enseño estas tiendas porque no íbamos a ir a grandes eh, firmas españolas que están en todo el mundo, no las vamos o a ver. Pero, pero cuidado, eh, que hasta has tiene hecho. mejor pinta incluso. Mejor llegar. pinta, no lo dudes. Sí, eh. sí pasa más de esa partida. Es verdad que... Eh, Zara, al lado de todas estas grandes tiendas, se queda en nada, pero... Sí, 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 sí. Bueno, pero, pero, bueno, pero a ver, yo, por ejemplo, cuando eh. viajo, ya no voy a ver esto, no ¿no? es que, Zara. no, ya, viniendo de Galicia, o sea, no me tendría sentido meterme en más sitios, y, y, y había españoles comprando en Zara, en, en Mundo Inditex, pero, a ver, vamos a ver, bueno, eso es otro tema, o sea, que no me voy a liar. Sobre todo, lo más importante también, los amantes no solo de la moda, los escaparatistas, ¿cuándo tenemos que aprender? ¿Cuánto? Yo soy escaparista también, que he hecho un curso, pero sigo aprendiendo. O sea, es impresionante la posición de, de, de cómo tienes que poner cual, cualquier artículo. Esta tienda que estáis viendo ahora es una tienda que es una pasada, me pasaría horas en ella. O sea, la decoración, las plumas, el aroma, el, lo, cómo iban ellos vestidos, peinas. No había un solo dependiente mal arreglado. Por supuesto, ni uno solo con el móvil. Desde ahí lo dejo. O sea, ninguno estaba con el móvil atendiendo a la gente. Eh, la ropa, eh, los vestidos, o sea, son tan vanguardistas que yo vengo enamorada. Después, todo eso, después tú a lo mejor lo quieres poner aquí y te miran diciendo: Esta señora está loca, pero los zapatos de plumas que yo he, he traído alguna vez. Allí es como la orden del día. O sea, mmm, no sé, yo vengo así un poco desmotivada porque mmm, quiero ponerme algo así y a lo mejor me vais a echar del correo porque dirá, está loca, ha perdido la cabeza con una pluma. no, no estamos deseando verte. Sí, sí, Pero, sí. O sea, Estamos deseando verte con esa influencia italiana que me está... bueno, yo Bueno, hay algo ahí que yo os voy a comentar ahora. Ya sabéis que soy muy fanática de la alta de la alta moda y allí podéis encontrar desde. Mmm, un museo maravilloso que se llama Gucci Garden, ahí lo dejo. Si vais a Florencia, ir al Gucci Garden, porque no lo hay en otras partes del mundo y lo que sea. allí se vende tampoco. ¿Qué es Gucci Garden? Bueno, pues es un derroche de creatividad. Es como digo yo, el jardín del Edén que eh, Alessandro Michele ha diseñado para sí mismo, para el egocentrismo de sí mismo y su creatividad. Es así. Es eh, un edificio eh, de, antiguo que está situado en, en el Palacio de la Mercancía. Eh, y acoge desde el 2011 el Museo Gucci. ¿Qué diferencia hay en este sitio? Bueno, pues todo es maravilloso. Desde el momento en que pasas por la puerta, tienes una tienda abajo, que deberéis eh, ir por favor sí o sí, eh, donde encuentras artículos eh, de Gucci, de serie limitada, que solo se van a, a vender ahí. Si ahora, por ejemplo, quieres eh, la marca Gucci Garden, que aquí la tenéis, no la encontréis en ninguna otra tienda de Gucci del mundo es un poquito cara es muy un derroche de, 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 de bueno de cultura de la moda miran el pasado para vender mucho el futuro y son está lleno de flores de mariposas de seres mitológicos esos que se muerden la cola de serpientes es el templo de los sibaritos está lleno de, de belleza es embriagador eh, en él encontraremos una tienda como os decía te encontraremos la Gucci Osteria que también si quieres comer algo allí con la vajilla de Gucci todo que es una maravilla pero yo intenté comer allí, pero la lista de espera es tan inmensa que creo que iba a hacer dieta porque estaría dos o tres días sin comer. <laughs> o sea, fue un poco, bueno, sabéis que es muy difícil todo lo que allí se en listas de espera. Pero bueno, hay una zona de exposición que es una, una exposición que me gusta mucho, que es como un jardín muy real. Es como si encontraras un jardín botánico habitado por plantas, por animales, por, pero todo eso es imaginativo. Es como un niño que va a un jardín de estos, o sea, un ¿Cómo se llama esa cosa? sorpresa de sorpresa ibas encontrando de todo. Pues ¿no? yo me encontraba allí como una niña, en el pal... el... Alicia en el Palacio de las Maravillas, que yo estaba con ojiplática Plática todo el rato viendo cosas y bueno, me pareció maravilloso. La Gucci Garden, de la galería también, que este es un archivo de la casa donde eh, he aprendido eh, palabras como guchificación, que ahora voy a decir <laughs> guchificación parapernalia, cosmorama, eh, efemera, todas estas eh, cosas de mariposas y todo en latín y tal, es una maravilla. Hay un pequeño auditorio eh, de cine tapizado en rojo, hay una galería, galería de artículos contemporáneos, o sea, es todo tan bello, todo tan bello que yo ya dije, bueno, eh, el síndrome de Stendhal. Me ha dado total directamente ¿no? y me además llego. la gente como veis aquí eh, iba vestida así eh. entraban en Gucci así o sea eh, también tienen una sección donde dan cabida a los eh, grandes diseñadores creativos de la marca que han pasado por la casa durante muchos años y también eh, yo in intenté comprar alguna cosa de estas pero es que era excesivamente cara desde ahí lo dejo estas son las entradas para entrar <laughs> al Gucci Garden y, y tienen, o sea, como un. un a, las, a la Jesset, que, que se ha vestido de su marca, también la tienen allí, como si fueran las películas de Fellini muy antiguas. Bueno, es que vengo maravillada, o sea, me ha encantado. Es una experiencia maravillosa. Todo está hasta el, pensado hasta el último detalle. inclusive los, los, las personas que te atienden, mira que entran turistas constantemente. Ahí me hizo una foto, en ese sofá. Sí, mismamente, sí, sí. ahí he estado ese, yo ese tenía, ahí, he estado, ahí ¿no? tengo yo una foto que ahí seguramente se verá después eso sería un plató estupendo para las noches de Ana ¿tú no te ves ahí? me veo, me veo perfectamente el pobrecito mío que se dejó fotografiar <laughs> qué amable, ¿ves? Todo, eh, sobre todo tiene muchos dependientes de, mira, ah, ahí hombre. estoy yo es que <laughs> tenía que estar ahí porque dije, tengo que sentir aunque sea un poquito dentro partícipe el Gucci o sea, para mí es una experiencia maravillosa y desde aquí la, la aconsejo, ¿eh? por favor está claro que me ha gustado mucho mi viaje a Florencia está clarísimo, clarísimo, clarísimo. pues nos apuntamos ese Gucci Garden como uno de los eh, puntos a ver en eh, Florencia que nos, que nos ha gustado especialmente te vienes conmigo me voy encantada repito bueno, es verdad que a mí yo me quedé enamorada de Florencia la primera vez que fui ¿eh? me pareció una ciudad maravillosa pero creo que me gustaría muchísimo ir contigo además sí soy una pesada porque además a mí me gusta eso de sentarme en una terraza. La terraza más bonita, ahí voy yo. El helado, la pasta. O sea, quiero vivir esa experiencia. Incluso cuando vas a un hotel, me gusta el hotel que, que sea muy florentino. Yo no me voy a uno muy moderno. Yo quiero esa decadencia de la Italia, de, de, de Fellini. Yo quiero eso. Entonces me gusta pasear y vestirme con todo eso, envolverme. Pues sería muy divertido. Sería, sería divertido. Apuntado. Pues apuntadísimo. Y ya para terminar, ese objeto de deseo que nos traes hoy. Está más claro que el agua, tú no puedes pensar que va a traer Natalia. Bueno, traigo desde aquí, eh, estoy muy contenta de haberla conseguido. Es un objeto de deseo, es una eh, camiseta Gucci que es de colaboración especial con Angélica Hicks. ¿Quién es Angélica Hicks? Pues es una ilustradora británica que reside en Nueva York y cuyos dibujos son acuarelas, tintas que representan en tono satírico la moda y la cultura pop. Es... Es una camiseta que os tra he traído aquí de, de Gucci, de serie limitada y quiero que la sepáis y que la bueno que sepáis que solamente hay 100 en el mundo. Mira que yo dejo ahí mi, mi caja por aquí. Pues 100 sí. camisetas de estas en el mundo y una de ellas, de esas 100 con lo grande que es el mundo, está en el plato de Correo Televisión. El correo Las noches TV. de Ana es Angélica Hicks. Aquí lo tenéis. Esta forma, esta, este, esta. Bueno, a ver si lo vemos bien. Ay, ah, qué bonita. Eh. Mira. Este gráfico, en alguna diapositiva que ha puesto ahora Iria, se le ve que incluso eh, con este, este mismo modelo eh, se dibuja un edificio en, en Londres y otro en Nueva York. Ella es una persona, es una artista. Eh, eh, Gucci siempre hace colaboraciones, Michele, con gente artista de todas las, de todas las tendencias, escultores, eh, ilustradores. Y hace eh, series muy limitadas para precisamente crear eh, pues, la atención que necesita. Una de las razones también que me gusta mucho, fíjate en sus gafas. Esas gafas las tengo yo. Y desde aquí quiero deciros también que allí no me sentí rara. Me sentí un, una persona que le gusta mucho las gafas, pero todo el mundo llevaba mis gafas. Estaban. O sea, yo aquí a lo mejor no me las pongo y solamente las tengo yo, pero allí todo el mundo llevaba mis gafas, ya no me sentí única, dije yo, una más, estaba tan feliz. Encontraste feliz. tu hábitat natural. Encontré muchas Natalias por allí. <laughs> y claro, es lo que me gusta, ¿no? Una rara avis dentro de un... lleno de gente con rara avis. Así os traigo sobre todo esto, que es de Angélica Gis, repito, si queréis buscar en Instagram, en Internet, es una artista ya que tiene, como digo yo, las del tic azul, el tic azul en Instagram, y que, bueno, que hoy la ha traído para el correo gallego y estoy encantada. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo, pues no podíamos acabar mejor esta sección que con un objeto de deseo tan, tan, tan exclusivo como este. Por cierto, si la queréis, no la hay. <laughs> Son 100 y las 100 están... Ahora sí, sí, las puedo vender a un precio, módico precio. <laughs> Mírala a ella, que vino haciendo negocios y todo. Pues Natalia Caide que vuelva a su casa, encantadísima. Y yo siempre estoy encantada de que tú vuelvas conmigo a un viaje. Queda ahí, ahí, eh, ahí pendiente, estamos, ahí, ahí estamos ahí. ahí. ahí estamos. Bueno, pues antes de pasar a ver qué nos trae hoy la mesa de corazón, vamos a hacer un pequeño impas viendo cómo aprendemos a reciclar moda con Carmen Pichel y a ver con qué ella nos sorprende hoy. Bueno, gente guapa, que hoy tenemos cosa fácil. Vamos a trabajar eh, reciclando. De, o sea, es un trabajo buenísimo para practicar todas todas las personas que no sabéis coser a máquina, por ejemplo. Pues una buena manera de aprender un poquito. Es un trabajo fácil y que además nos sirve para que lo hagan hombres y mujeres, que a veces mmm, enfocamos casi siempre va mi trabajo mucho más enfocado a las mujeres. No sé por qué será. Porque yo lo soy, yo qué sé. Pero el caso es que esta vez sirve para todos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una bolsa para ir a la compra e ir, o sea, con una bolsa potente y mona. Y que nos va a dar pie, eso, lo que decía, aprender a coser a máquina, aprender a manejarnos un poquito con un patrón y sobre todo que mmm, va a ser muy práctica, por lo tanto, y nos sirve para reaprovechar muchas cosas. ¿Qué necesito para hacer esta maravillosa bolsa que veis por ahí en imagen? Pues necesitamos, yo qué sé, pues los que trabajáis de uniforme, seguro, seguro, seguro que tenéis pues esa bata, ese mmm, pantalón, ese, esa casaca, yo qué sé, infinidad de cosas que podéis reciclar, que no las usáis habitualmente. Bueno, ya veis lo que pongo yo ahí, pues mira, desde camisas, un poco de todo. Me estoy imaginando, pues en la gente que trabaja en hospitales, que tienen una cantidad de, de ropa que va quedando ahí, de, un, de uniformes, que van quedando ahí para tirar, que es una pena, ya sabéis, hay que cuidar el mundo. Por lo tanto, vamos a utilizar de todo lo que tengamos por ahí que ha quedado en desuso, ya digo. Por utilizar algo que yo traigo aquí muchísimas veces, pues las camisas de hombre que se desgastan en el cuello y se desgastan en los puños, y el resto está nuevecito. Bien, aquí podemos utilizar eh, cualquiera de esas, todas esas prendas que he hablado y las muchas más que no se me ocurren, también los retales que nos hayan quedado de trozos, de yo qué sé, de esas infinidades de cosas que tenemos que, que se han quedado soletas que si queremos hacer esta bolsa, que también va muy bien para mmm, ser un shopping bag, o sea, ese bolso grande mmm, que utilizamos no solo para ir a la compra, sino que bueno, que vamos monísimas con él, cuando vamos a sitios que lleva, queremos llevar muchas cosas, pues también. Vale. Entonces, tenemos por un lado eh, el que vamos a elegir y la manera de hacer el patrón, que ya veis, es una bolsa de las 200.000 que tenemos en casa de ir a hacer la compra o lo que sea, una bolsa de plástico que precisamente son de las que queremos ir cada vez utilizando menos. Entonces, con esa bolsa de plástico, copia, o sea, cortamos el fondo y cortamos también arriba en las asitas para poder abrirla del todo y ya tenemos el super patrón. Eh, lo copiamos eh, encima de la tela y como yo el trozo que tengo es más grande, pues ¿qué he hecho? He, utilizado, he dejado la asa como 8 o 10 centímetros más larga porque va a ser más cómoda que incluso podré colgarla al hombro. Y también abajo del patrón que tenía de bolsa, pues le he dado unos 6 centímetros más de largo. ¿Veis ahí que está encima de la tela que ya le he puesto doble para cortar todo alrededor? y que he dejado eso más larga la bolsa pero sobre todo lo que es la asa para poder eso, meterla en el brazo aunque vayas con por ropa de abrigo que a veces o oh, estas mangas tan grandísimas que están ahora tan de moda que son tendencia bueno pues para lo que sea más cómoda. Entonces, cortamos, marcamos, como veis ahora ahí en imagen, a, o sea, a la mitad del ancho de lo que vamos a poner de, de pliegue, que sería el ancho de la, del la asa, que es por donde ya tenía la doble de la bolsita, ¿lo veis? Damos un piquete. También lo damos arriba en, la, en el asa, que es justo a la mitad del ancho, que por donde se va a doblar. Si tenéis ahí el patrón, aunque lo que yo os estoy explicando me haya enrollado un poquito, veis cómo circula la la bolsa entonces marcamos esa línea que la vamos a doblar con la plancha ya hemos cortado toda la forma y la doblamos con la plancha para qué para saber por dónde vamos a coger el pliegue que nos va a dar la forma entonces una vez que hemos marcado con la plancha cosemos las costuras laterales solo las laterales y lo siguiente cosemos a máquina no estoy remallando nada porque mmm, si queremos que la bolsa no se nos estropee luego os cuento cómo hacerle unos dientes con las tijeras y ya no se va a deshilachar, dejamos tallo vivo lo que digo, que sea fácil y que nos divirtamos muchísimo, en 10 minutos tengamos la bolsa hecha. Bien, ¿por dónde hemos planchado? ¿Veis ahí que lo que hacemos es doblar? Vamos a ver, mira, yo aquí ahora te he traído mi bolsa maravillosa que acabo de hacer y veis lo que es la doblez que estoy ahí marcando: que doblamos, eh, digamos, todas las telas hacia un lado para coser el bajo y también en, en el asa, también doblamos hacia adentro y doblamos de manera que tenemos dos telas mira veis así tres telas están en un lado y una está en el otro esto qué es lo que hace que al coser le demos la vuelta así y ya quede nos quede la costurita rematada para dentro y nos queda nuestra maravillosísima bolsa con el pliegue este que es el que nos va a dar toda esta inmensa capacidad para llevar todo, todo, todo lo que queramos ahí dentro, que es inmensa. Y lo que os decía del asa grande, que nos va a dar una, una inmensa capacidad de meterla en el brazo, de subirla al hombro, toda esta cosa, ¿veis? Que vamos así, súper comodísimas, llevamos la bolsa ahí con todo. Bien, entonces... Ya hemos cosido, ya hemos eh, cosido también el asa, como veis ahí como queda, ya el, el bordecito, y aquí estamos en lo que os hablaba de los dientes, del borde. Bueno, que también lo tengo aquí, que os lo puedo mostrar, que es ir dando cortecitos pequeños con las tijeras, de manera que mmm, luego a esto le sacamos los hilitos y que nos queda, bueno, nos queda un tallo vivo, con un poquitín de flequito, ya veis que ahí he sacado un poquito y que no se deshace, ya no tenemos que rematar más nada, con lo cual, ya sabéis, fácil, 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 ya tenemos nuestra maravillosa bolsa, lo que os decía hace un rato, que tiene muchísima capacidad, precisamente por ese pliegue que hemos hecho en el, en el lateral, como las bolsas de plástico, que tenéis el, el modelito ahí para ver, y... Um, de una manera rápida, sencilla, pues y que además al hacerlo en una tela, como hice yo en esa, que es finita, la podemos doblar, enrollar y llevarla en el bolso cuando salimos de casa y luego que vamos a hacer la compra o lo que sea, ya tenemos una preciosa bolsa para no usar tanto plástico, que es de lo que se trata, y para reutilizar todo eso que nos queda ahí de telas que. Lo mismo, si no tenéis una tela tan grande que os dé ya toda la medida, pues hacéis con trocitos de tela, vais haciendo hasta que tengáis el tamaño y luego el mismo proceso, recortáis y ya está. Por lo tanto, a disfrutar de vuestra maravillosa bolsa. Yo voy a disfrutar mucho de la mía, por supuestísimo. Y nada, que nos vemos, ¿no? Nos vemos en el próximo programa, vamos, que no paso por menos. Pues tiempo ya para hablar de todos los temas que aparecen en las revistas del corazón y yo creo que no hay mucho que contar porque insistimos en ese en ese truquillo que tenemos nosotros en cuanto Lola saca a alguien de la familia real española en portada mucho no hay que contar de acuerdo conmigo Laura totalmente ¿Eh? de acuerdo tienes toda la razón sí. yo creo que por lo menos vienen las nuevas generaciones en las, en las portadas algo adelantamos no algo adelantamos Rosa Buenas noches. Pues yo creo que incluso le damos una vuelta de tuerca, porque mira, cuando sale la reina es que hay poco de qué hablar, pero ya que saquen a la niña es que ya no hay nada de nada. Nada de, de qué hablar, Ángelo. Pues siempre encontramos algo, Ana. Buenas noches. Oh, Así que no te preocupes, bueno, algo no te vamos a contar. Algunas tienen, tienen más, más cosas, cosas porque que tienen una vida más, digamos, más, más divertida que la reina, seguro. <laughs> seguro, seguro, y que la nuestra también, seguro. Bueno, Ángelo en directo viendo cosas por ahí, ¿te nos has ido y claro, has vuelto con noticias? Ana, la Semana Santa es una, una periodo de, de vacaciones, <laughs> efectivamente. Y se recogió Ay, un... Puedes irte eh, para el sur. Eh, Sevilla, Málaga, todo lo que viene siendo sí. Andalucía para vivir una, una semana muy santa. Que es lo que hizo decir, Rosa, efectivamente. Claro, yo todos los días rezando. O te puedes ir eh, a Madrid o a Barcelona y viene siendo un poquito menos santa, digamos. Tú, tú vamos, tú un poquito yo ambiente, menos pero recogimiento santa. recogimiento en una discoteca. Que también, el caso sí. es recogerte. Bueno, después de después de yo Lux. te puedo asegurar que salí tanto que al final el domingo fue de resurrección. <laughs> no, Así que. Así que sí, aproveché, <laughs> salí. Eh, eh, hubo una fiesta en Madrid, que el Eurovision es Pre-Party. Eh, hubo la Welcome Pre-Party, que es una, una fiesta que lleva el tercer año que la organizan. Además, eh, es una asociación la más importante eh, en idioma castellano. Y es, me gusta decirlo porque uno amigo mío, Manu Maía, que lo saludo. Y sobre todo porque son chicos gallegos que hace muchísimos sí. años crearon. Se, se juntaron porque tenían una pasión, empezaron a crear un blog y ahora ya han montado una fiesta con 22 participantes de todos los países. Eh, hubo, se dividió en dos días, el viernes y el sábado. El viernes habían todos ex -re representantes de Eurovisión. Y el sábado se presentaron las canciones 22 de las 42 que van a participar este ah, año. o sea que este año también eh, novedades. Y pude escuchar canciones de artistas que venían de países como Armenia, Georgia, eh, Alemania, eh, un poquito de todo. ¿Y Italia, qué tal el no? nivel? El nivel está bien. Eh, para Nosotros <laughs> pues, es muy importante para escucharlos. en está porque le encantan. O sea, en que vamos a en tanto como siempre. <laughs> No, mira, tuve la oportunidad de conocer a Miki. Miki es el que nos el va a representar. El representante español que viene este año Mickey con es la canción de la, de la Venda. Una canción escrita por la pegatina. Y el chico. ¿Escrita por la pegatina? ¿cómo El chico, la verdad, que está poniendo toda su pasión, lo hace bien que es importante y estamos o sea, presentando una, una canción ¿no? distinta ¿no? sí sí al palabras con... bueno no, Italia no, muchís... que tú tienes el corazón Ay, dividido gente. entre España ya, e Italia la, la canción de Italia me gusta mucho yo yo a mí quisiera lo dije, ejemplo a mí yo evidentemente no puedo votar eh, estando estando en España no puedo votar para para tu canción y como italiano Voto sempre la canción de de Italia porque lo puedo hacer y porque casi, casi siempre me gusta, este año me encanta. Pero es, es cierto que tengo a mi hermana que está votando desde desde Italia. a la canción española caramba, ah, pues mira, yo, claro, claro yo me lo monto mira qué bien. Yo, yo, pues yo te digo que yo no, no he sí, oído sí, la sí. canción España. italiana pero ya sin oírla ya te digo que me gusta mucho más que la española y bueno, está bien sin oírla no puedes opinar así. yo creo que sí, yo opino que cualquier canción casi que me gusta cualquier, no vale. canción pero fue gusta muy, feo, fue, muy fue feo, divertido sobre todo este. porque oh, tenía hombre. ganas de escuchar un artista que iba a venir y y mi ciego fue maravilloso cuando apareció esta mujer que participó en el 79 y después de está 40 igual. años está igual la mujer. Sí, alucino bien. que yo la vi en un programa creo recordar en Telecinco en el de los domingos con Emma García. Y aluciné muchísimo con ella de lo bien que estaba y ese punto Pero, que tiene así. Tan ¿Cuántos bien? años tendrá? ¿80? Es que, ¿sabes ¿sabes qué pasa? Qué es que pasa? ya tenía aspecto de ser mayor es que en este momento yo, que era muy joven. Yo es lo que estoy pensando, claro. porque tendrá más de 80, no tiene. No. No, y entonces qué pasa no, no. tenía 40 ah, y ya parecía no, que, que tenía va. 70. es que realmente hacía mayor sí. sabes qué pasa claro, que fue pues así como era de treinta y tantos y parecía que tenía 60. entonces claro. pues... las personas que siempre parecen mayores cuando son mayores están igual que siempre nada más. Y, entonces, y, nada, después, y más cosas interesantes y más cosas interesantes y bueno estuvo y Lidia de la de... cantante de bueno cuéntanos no qué cumpleaños no, a, ver, a ver, después, ¿a qué ¿En qué después de la pre-party, de la welcome, después de haber bailado a Sergé porque estuvieron las quechas, claro, porque fueron representantes en 2006, dijimos, mira, ya que estamos, aprovechamos, y vamos a la otra punta de Madrid, y vamos a ver este Oh My Club, que tanto me interesa, porque aquí hemos hablado hombre, tanto de Oh My Club, hombre. y hemos visto tanto Oh My Club, que dije, mira, yo tengo que ver lo que se cuece en Oh My Club. Entonces... <laughs> Fuimos en Cabify, llegamos a oh My club pagamos nuestra entrada y ahí se encendió mi ojo con la, la cámara. Y sí, es cierto que es un local eh, donde pueden pasar cosas. Sí. Yo personalmente coincidí eh, en un cumpleaños que porque no me había dado cuenta y la reconocí después, que era el cumpleaños de Marlene Morro. Y fue como, mira, ahí está Marlene Es otra horror. que también está, como siempre, ¿o no? Es o sea, otra que está, es que como es como siempre, son ¿no? Benjamin Button claro. de la vida. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. ya hace muchísimo que no veo a Marlene. Solo sí. se sí. la en los cumpleaños, siempre sale en las revistas que celebra su cumpleaños. No, es que hace poco que salió celebrando el cumpleaños de su hijo. Que su hijo cumplía creo que 20 o 21 años y pues ahora como es muy amiga de... De Ivonne Reyes y de todas esas Yo creo que, que ya eran amigas, ¿no? Me suena así. A... No sé. sí, como... sí, sí, bueno, pues salían todos, de... el hijo de Ivonne Reyes con el hijo de ella y tal. Bueno, fue, la la vimos, estaban... fue la última vez que la vimos. Fue la última vez que estaba muy parecida, como está siempre. Vamos, yo no vi mucho cambio. Y en, en cosas interesantes. ¿no? Y cosas interesantes, bueno, eh, estaba buscando este, este, este DJ, el DJ oh, Lobo, bien. para ver sí. si efectivamente estaba acompañado de su novia Alejandra Rubio la hija de Terelu porque la yo la había visto públicas. que el día anterior estaba en Málaga en el balcón con su, madre, con su madre y dije en plan a ver esta niña seguro que estará en Málaga no, pero va a currar ella porque Hombre, es ella es muy responsable y ella estaba haciendo que no novia sé de DJ que, que de novia de, de DJ novia de que de también DJ. es un Claro. Es un no, papel, pero o sea, las novias de Es la, consorte, pública. la Yo creo que en breve Yay. tiene que estar allí. Se aceptando. supone que relaciones públicas, que es un papel muy extraño en ciertas discotecas, que en vez de relaciones públicas lo que es un reclamo. Lo que pasa es que queda que una manera reclamo. Y otro reclamo ya, que, claro, que, había, sean, lo que es Lo que sea, es extraño de todo este conglomerado. Es que con lo mal que se lleva Kiko Matamoros con Tere Lu, ¿verdad? Mm. Que tenga esta relación con Pero hija, ¿no? no se lleva mal. Pero bien tampoco. No, hombre, no discute no. a veces los programas, pero... Pero, a ver, está claro que Kiko Matamoros ha invertido dinero y el local es impresionante, de verdad. ¿Sí? Y le da igual si se lleva bien o mal, sabe que esta niña le va a traer mucha gente. Claro, y, tonto no es. Así que... ¿De verdad que creéis problema. que es un buen reclamo? Sí, supongo que sí, para sí. cierta edad. Yo te puedo si asegurar. Público, sí. Perdón que me he hecho la mano al micrófono. Te puedo asegurar que eh, había. Eh, a ver, el local se encuentra en el barrio de Tetuán. Está uh -huh. más al norte. Uh -huh. eh, yo pensaba de encontrarme una, una clientela eh, mucho mayor de la, de la edad de, no sé, de Kiko, uh -huh. respecto sí. a, a unos veinteañeros que pueden eh, uh -huh. hacer una cola. La, y no, había de todo. Claro. Y evidentemente estamos hablando de eh, gente... Que, que se veía que, que se había estado toda. la bueno, noche. No le llames mayor a Kiko. No, pero va todas las edades porque también va gente. Terelú también va y no va por su hija, va por lo que sea. Que... Bueno, 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 <laughs> claro. bueno no bueno, Terelú no me ve no que está diciendo que, hay gente que, edades, que había gente que joven. Ah, hay bueno. de todas las edades, de la, digo, edad de, eso, de, de, de la edad de la hija gracias, y de la gracias, edad Laura, de Terelú. Rosa me quiere poner un aprieto y no lo va a conseguir. Yo solo te voy a decir que no le llames a Kiko mayor. Tiene una novia de 21 años y ella dice que está estupendo, vamos, que no se bueno. Que me hizo muchísima mayor. gracia porque le preguntaron, ¿y tener una novia tan joven rejuvenece? No, qué tontería, uno es como es. Pues eh, claro, no, pues rejuvenece. ya saben él sin la novia. Y él, ver, él se encuentra sigue. fenomenal. A mí me no sé. sorprendió un montón porque... Se debe que... de encontrar muy bien porque ya ves que... Bueno, había, pues qué suerte. había quien decía por allí si sería verdad o no. Ahora ya sale el exnovio de ella contando un poco cómo era ella. Luego hay una historia muy graciosa y es que Diego, el hijo de Kiko Matamores, contó que esta niña tenía fan de protagonismo y de salir en las revistas y que ya había intentado salir eh, a costa de él, no, liarse con él y tal. O sea que bueno y me hacía gracia ver a Kiko diciendo, claro que se conocen, ya lo sé porque ya me lo cuenta todo. Ay, bueno. no, si Dos además, días y ya te ha contado. Sí, todo. Y le contó es muy todo enamoradizo, todo. Kiko. Y además, eh. y además le, contó, le contó que era al revés. Que era Diego el que quería ir con ella y ella, y ella no, no le quiso. No quiso. Esa es la versión que le cuenta ella y la, claro, que, y la que Kiko se cree. Bueno, lo que me dice Kiko, me no se muchísima, muchísima Diego, gracia, se eso, es que ¿no? salen unas fotos de la niña, que por cierto es muy guapa, sí, y, entonces sí es. Dice, y entonces dice que no está operada. Y entonces Kiko dice: No está operada, solo tiene un poquito de relleno en los labios, de eso que se ponen las mujeres para parecer. Es increíble, <laughs> es increíble no, el cambio, porque mira, si, si veis en su Instagram. Se ven las fotos, las primeras que subió, vas al fondo, la, que eran en 2016 y se ve completamente distinta. Bueno, ya el pecho, nada, eso ya eh, no tenía pecho, no tiene muchísimo y tal, el cuerpo totalmente. Pero la cara es otra persona, porque no son los labios, no tenía labios. Pero tenía una nariz normal, porque no tenía una nariz normal tirando a muy mona. Y se quitó, se la estrechó tanto que de perfil ahora, en las fotos que sale de perfil, no tiene nariz, le quedó como la presley. que le queda así, sabes, el perfil plano sí, como, cuando, como te cuando, das cuando te das, con das así la... Efectivamente. Pues, yo la fíjate, nariz creo que se, se fíjate flaco, que ella no le convence su nariz, pero que es así es la de uh -huh. ella y está viendo aún si la opera y tal, pero Kiko ¿Ella? le dice sí, pero Kiko ah, le dice ah, que ya. es una tontería y que no se opere porque la tiene preciosa. A ver, a mí oh, madre, y, y, Pero todavía. no, pero la defensa de Kiko es que ella no estaba operada de nada, solo yeah. un poco de porque, relleno en los labios. Claro, la cuestión sí. es que a mí me parece claro. una grandísima tontería. decir, porque, que no, es que, cada uno que, es no, que... porque al final sí, sí, estoy es súper a favor de la, de y, la Bueno, y sobre plástica. todo cuando las subes tú, las fotos, si tú subiste claro. esas fotos, o las borras o. O no digas nada, pero tú, 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 fingir es eh, en esconderlo para qué. No, y además, no, es si que... además tienes un complejo por lo que sea, pues. O simplemente te quieres operar, pues opérate. Cada uno con su cuerpo hace lo que quiere, sí, sí, no, no, pero no hay cosa Nadie mejor a que nada. llegar a, a estar bien consigo mismo y parecerse a. A la imagen que cada uno quiere. Mira, ¿y qué pasó con la anterior novia que fue de ella? Que yo los no, ¿Es que juntos yo, José, sí, hola. Pues no sé, de ella no sabemos, pero el hijo va superviviente. Es que ahí se, se generan. Está superviviente, sí. Sí, sí. Él eh, el dijo aquel que no quería saber nada. Que parecía, de los medios, que parecía un de la chico muy, muy discreto, muy normal. Oye, que lo no que tiene nada que ver puede seguir siéndolo ahí, sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí, claro, claro. Claro, Claro, es que queda todo no. el concurso. A, a, a ver, ver ¿qué, en qué en que no quería perfilés? saber nada de los medios ni de ir a hablar de sus tal, pero yeah, yeah. oye, te ponen una cifra y normal. Bueno, y vemos a Honduras, que yo creo que además esta edición veremos, a ver qué da de sí, ¿no? Porque acaba de arrancar y vamos a ver cómo, cómo va. Pero a mí me ha parecido de verdad, o sea de, va la pantoja y alrededor de ahí hacemos el grupo. Claro. Porque Muy entonces mal. le meto a Chelo, le meto a... Eh, ¿Cómo se Alas llama? Azúcar, Marena, a a las Azúcar A A, 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 a las Azúcar para que haga un poco de pandi Sí, pero yo no sé si las Azúcar harán tanta pandi no. mí no, me, me parece todo todo Yo creo que sí eh. A mí, yo, yo creo que sí A mí me parece una pena porque lo que yo creo que esto es todo lo contrario porque va a ser la pantoja y su séquito que no tiene una gracia lo que tenían que llevarles a alguien como con más rivalidad No te preocupes que ahí está Dakota para dar juego a todo el mundo a mí lo que me da eh? Bueno, a Dakota es el enemigo número uno de cualquiera que se le ponga adelante Por eso Dakota va a romper allí con todos los... Todos y Mónica Pollos no la soporto. Y Mónica bueno, Mónica Pollos. Pollos. Mira, no, no Mónica que... tan pronto. Es que yo lo que no sé... Ah, bueno, hay algunas chicas así... Pues ya verás Mónica con Dakota Hay chicas de Buen Ver por ahí, ¿no? Es hay que... chicas de Buen Ver de estas de viceversa, me imagino. Sí, sí. Porque sí, yo sí. Lo que quiero por es favor, ver. una viceversa para Carlos Lozano. Para Carlos Lozano. Sí, sí, es que sí, yo sí. quiero ver a Carlos Lozano. Hay una que se en, llama en su... Violeta. Pues a, o, Ojalá con, una... con Violeta. Y a ver, a ver. A ver cómo se pone Mónica, porque nos gusta Mónica en estado puro. Sí, sí, a Mónica porque le da algo. Le da algo, porque ya ves que la otra rompió su matrimonio, a ver qué le rompió. Y tú dijiste algo, ¿y Mónica y Isabel? No, Mónica e Isabel, no. Yo decía que eh, puede ser Carlos Lozano. Bueno, Isabel? perdona, a Carlos Lozano. Carlos Lozano e Isabel. Pues no, sí. hombre, no, que Isabel está muy mayor para Carlos Lozano. Oh, que va, que va, que va. Mira, yo solo bueno, a mí me pegaba muchísimo menos Isabel con Coronado, con Coronado y ya a mí ves. también. Ya, ya pero era, a mí no me pegaba ves. nada. No yo fue lo que le dijeron a la no, no, no me pegaba pero nada. No, no me pegaba nada. Pero era otra y... época. Ahora Carlos Lozano ya acaba de estar con una niña de 20 años. Entonces ya es. Que Carlos Lozano que no. y por lo que cuenta. Carlos Lozano e Isabel ya son inseparables en la isla y son íntimos amigos. Yo me imagino que será que le conviene a Carlos, a todo el mundo le conviene arribarse a la Pantoja, claro. Y, claro. y es que Lozano. la Pantoja tiene un ahora mismo eh, el, el concurso es ella. Por Los eso. ojos están sí, encima de ella. Sí, la vamos a, la vamos a, eh, vamos a desarrollar su concurso y lo vamos a, a romper hombre, en mil pedazos. Yo lo que pienso lo es que ella también si es lista utiliza este concurso un poco pues para lavar su imagen bien lavada y si es lista maneras, lo puede hacer eh, porque ya... yo para lavar tu imagen extremas, a otro concurso, este te va a poner en te, una situación tan límite que igual no es lo que tienes yo cuando os decía no, tú llevas el programa de una cosa pero de luego ya yo os has... decía que ella no creía de ninguna manera que entrase en este concurso una persona que puede sacar dinero pues cantando y tal pero no lo no puede sacar cantando ahí está el problema, que ya no lo puedes sacar cantando y entonces me parece me parecía como un poco rebajarse meterse en el concurso pero ahora creo que el concurso lo utilizará pues para enseñar ah, te eso? parece rebajarse no crees que ya esto, su imagen ya no está, está no, rebajada, no, no 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 pero me parece que ella que sea, sea, acaba toda, de salir de prisión o sea ya no sé, Laura pero del de sitio ese del sí, 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 sitio ese el es, es, el pero, es, el el pero ella el, esa, que esa es, imagen está. de diva que 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 ella como Mira, es como la, como la reina de la copla Pero española no que no queda tenía, otra, no que no tiene otra. Ahora tiene que, sí no hay... que empezar de perfil bajo y que yeah. vaya subiendo un poco. Yo creo que ahora ya es un poco eso. Primero que ya no la tenía y yo de, de hecho creo que la eh, oportunidad de ella de redimirse es empezar a mostrar su cara un poco más amable sí. y su papel de abuela Oye, que dicen que es muy divertida y, eh y su papel de bueno, abuela sí y de... decir Misa, pero... <laughs> y por qué no yo sabéis que soy súper pantojista sí, hay... pero claro siendo pantojista me gustaría ver esta esta Isabel Pantoja que, que desconozco porque la, fa la faceta de, de artista ya la, 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 la conozco. Sí, pero la otra, oye, que, tiene, que dicen, ustedes dicen que era muy divertida. O que dicen que es Por muy vida, que es muy buena, sus amistades son todos unos palmeros que dicen todo lo bueno de ella. De todas formas, no, de ella, de todas forma, te voy a decir, es una, que una cosa. De María del Monte, yo creo que va a dar mucho, Por, O sea, yo creo que va a dar... Yo creo que no va a dar juego. O sea, yo, yo soy, tan, yo estoy yo soy yo no, de las que, que, que creo que no, no va creo a dar que, juego. Yo creo que... Es más, te meten a Chelo García Cortés un poco para tal y yo creo que es donde menos va a haber rollo y donde menos no. va a haber el juego porque eh, yo porque creo Chelo, que se va... Chelo va a bajar estar barro. a sus pies y la otra va a ir en plan... Pero pero yo, yo creo bastante. que las expectativas son altísimas y que no va a dar pero nada tampoco hombre un poquito lo de rollo con Omar que es muy culebro sí, <laughs> claro. sí, sí. pero para de contar lo lo vamos a la de hacer todos aquellos temas eh, que aquellas preguntas que nos hemos hecho eh, que se han hecho en la tele y a, a las que no hemos podido dar una respuesta o por lo menos hemos dado unas versiones pero no sabemos la respuesta la versión de Isabel Pantoja y no sé si en, en el, durante el concurso alguien se atreverá a hacerle preguntas pero sí sin duda en las galas jorge tendrá que hacerle estas preguntas cómo se hizo cuando salió su cuando fue su hija o kiko es Está en tu contrato, no te vamos a pagar un bueno, millón de Bueno, en su euros contrato ya tiene estipulado. 1, 700, ya tiene estipulado de, ya tiene que no se le pueden hacer preguntas sobre Julián Muñoz. Y supongo que habrá muchas más cosas. O bueno, sea, se vetó claro. Bárbara Rey. Ha sido vetada por Isabel sí. Pantoja. ¿Por o qué? eso porque se, porque dice, ¿no? se dice, ¿no? Presuntamente. Dice. Presuntamente. Presuntamente, la revista pues sí, Presuntamente. Por no, una sido yo. Y porque probablemente... La que vetaste. Me... No, la que me decís presuntamente. La que vetó me... Presuntamente complique, presuntos es Tú es que hoy ahí bien. a medio gas estás como muy cañera y muy certera, hoy... así, sí, pero como, sí, sí. ¿quién no sí, quiere sí, la cosa sí, o sea, sí, sin sí, despeinarse? Que... Hoy Laura va como... Es que venía sí. muy cansada o sea, de perfil bajo, pero el perfil, Dios mío, líbrame de... Menos bajo. mal, menos mal. Sí, Oye, y sí. hablando de los Pantoja, Kiko Rivera que ha hecho unas declaraciones porque ya Sabéis que Chabelita ha hecho unas declaraciones así contra Irene, eh, su cuñada, que me parece, mira de verdad, Chabelita, es que tú vas a menos. O sea. sí. Y entonces Kiko Rivera ha hecho unas declaraciones que están muy bien, porque para mí suele ser bastante metepatas y bastante desafortunado, pero se ve que ya no tanto, y ha dicho algo así como mi hermana es mi debilidad, pero Irene es mi vida. Ay, Dios. En la sasca que estás acá pero bueno por lo menos ha quedado ahí no, sí, sí. no es todo. que tú no puedes salir eh, no puedes salir de un reality y encontrarte con tu hermana que ha dado cuatro entrevistas eh, presentando siempre el mismo novio eh, <laughs> o cosas distintas y diciendo en plan eh, yo Irene tampoco es que tenga una muy buena relación pero claro es mi hermano es que esto duele. Al fin y al cabo, ya. si quieres de verdad a tu hermano, te ahorras estas palabras. Sí, pero porque... el problema es que yo creo que no de verdad. Bueno, hermano. te ahorras... Pero ¿sabes qué pasa? Es, es, es tonta. Me refiero, vale que no lo quieras y tal, que si realmente lo quieres, pues evidentemente te ahorrarías eso y sobre todo públicamente, ¿no? Que es ahí donde está. Pero también es tonta, porque Irene es una un personaje ahora mismo muy querido y que todo el mundo la tiene sí. como la sí. parte buena de Kiko, ¿no? Irene hace bueno a Kiko, entonces cuando es una persona súper querida y súper no sé qué, eh, intentar sacar de ahí la polémica, eres ah. bastante tonta, porque ya tienes sí. todas las de perder, eso no tiene recorrido. Es verdad. No, pero y bueno, ahora por algo, ¿verdad? porque así, no sé... Le digo, bueno, la si hace. No es si no algo hace, malo, no te. La total, está le, claro que es todas. Porque este novio, además, a Raf le está saliendo Vamos, rana, 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 rana. Rana, rana, en el sentido de darle juego a nivel sí, sí. De, de generar porque pasta. Omar, ¿no? con Omar, era un continuo. Eh, plató. De, estaba de plato en plato. Culebro genera más pasta. ¿no? Sí, sí, totalmente. Culebro genera Gulebro más paz. Y todo lo. Y, y lo que estaba alrededor de culebro, es en plan, salió la abuela, la casa, la familia, el Bueno, el representante, el representante, barrio, el representante que era el gordo, el gordón tuvo Exacto. unos cuantos platos, el todo... No, claro, sí, y es que se, se crearon la... conflictos con Annette, gustó tanto... Ah, Esto que va a Annette, con... no, que iba claro, a Annette, a Annette está... Y entonces, <laughs> yo ya no sé ni quién está en esa casa. Y entonces, en esa isla. Está, entonces, está pobladísima, sí, sí, ¿eh? Pero ves otro que otro va más, hija, es que May, en torno a una... Falta Tito Agustín y no sé, ya. <laughs> que Tito Agustín sí, sí sí daría juego. Yo no sé oh, cómo. Hombre, ahí no estuvieron nada listos ofreciéndoselo a la, la, la manta, Mira, también. Tito Agustín no es que diese juegos, que yo estaría expectante de, de oírlo. Mira yo si no, viene Yo creo que hay dos cheques con mucho cero en este país. ¿Qué es? Ro Flores, Hombre, Ro Flores sí que y Tito sí. Agustín. Tito Agustín. Ahí os lo dejo. ¿eh? Ro Flores y Tito Agustín. Si et está el, está el está próximo año va a Tito Agustín, vengo a Plató hasta que acabe Supervivientes con los vinilos de Agustín ah. Pantoja. Hombre, y bailamos Y aquí. cada día te canto Y una, Bailamos mira. la canción. Mira cómo can <laughs> sé que no va a venir. De Amores, <laughs> amores Formales sí. o algo así, ¿no? Desperamos amores Formales. Formal. <laughs> ¿Eh? En fin. sí. Bueno y otro clan. Pasamos de los Pantoja a los a las Campos porque están Uf. revolucionadísimas. ¿no? ¿Cómo está el temita en las Campos? Eh, Familias. Las campos... campos están todas en casa, jubiladas. Claro, no eh, sabemos dónde estará Teresa Campos, porque todos los años va a Málaga en Semana Santa y este año no estuvo en las procesiones de Semana Santa y eso es rarísimo. ¿eh? Estuvo en las primeras. Sí, y en los de viernes, sí, de viernes de Dolores. Y, y justo la cogieron, era, le hicieron tres preguntas que le sentaron fatal. Fatal. ¿Qué tipo piensas qué? de Isabel Pantoja y, su ¿Y tu sueldo? Claro. Sí, de tu y boca. ella dijo en plan, ¿Y boca. a mí qué me importa de Isabel Pantoja? Pero vamos a ver, señora Campos, que yo le, le, le tenía mucha estima y aprecio. Pero, ¿en qué momento me pasas de qué ha pasado? Bueno, sabemos que ha pasado. De quiero acabar mi carrera haciendo la entrevista de mi vida a Isabel Pantoja, su primera entrevista. ¿A mí qué me importa de Isabel pues Pantoja? Pues de acabar así su carrera y preguntarle qué hacerle su última entrevista y decir ¿qué tal llevas mi sueldo? Efectivamente, sí, es una entrevista interesante Vale, la, las campos al final aparte quitando Teresa que dijo mira, como se acerca otra de Europa Press le voy a, a, a me tiro encima, pues así que prefiero no ir a la Semana Santa y me la veo en Radio Televisión Española y así fue <laughs> Y mientras tanto, como suele ser en los cuentos, estaba en Salva Ocupa su hija eh, <laughs> Carmen Borrego, Carmen Borrego que, vamos, eh. que recibió un tartazo de payasín, que es el, el, payaso, mm. que, el payaso que... es un petardo, Eso también ya le voy a dar yo la razón desde aquí, es sí, un petardo el payasín. Es un petardo, lo que pasa Esas, es que esas bromas son... hacen gracia, Me que son tontas. Pero a ellos les debe de hacer mucha gracia. ¿De qué era la, la tarta? Sueños? La tarta era de merengue de limón. Muy bien. <laughs> es, que me lo... limón. Es, que me... es una información que me pasó. Ay, no, que porque siempre tengo sabe. la capacidad de eh, recordar cosas inútiles. Y entonces eh, <laughs> recuerdo que. Eh, estos puntos que es que me dice es que digo yo la tarta que era de ladrillo porque si se le rompe el y me dice no era merengue Me le de a estar bastante dudito porque le Ay, y, y, era ya, recibió un tartazo horneado. en la cara y se le abrieron los puntos y estuvo tuvo una baja hospitalaria eh, hospitalaria verdad sí, sí. sí, sí. entonces sí, sí, eh, no pudo estar en el, los últimos en el último programa en la final de Salva me ocupa aunque fue todo rapidísimo, pero bueno, tuvo la oportunidad de hablar de lo que había pasado en Sálvame Naranja o Limón y no, no fue. Y diciendo que estaba mal, pero sí salieron las imágenes de ella en Santander disfrutando la Semana Santa con su marido. Entonces, todo el mundo se echó encima a Terelu La llamó mentirosa, <laughs> y, tu hermana. Es que la a, hermana, de... a lo mejor tampoco y ella el se de de su levantó. Madre. Se enfadó, empezó a llorar, se quitó el micro. Yo, Ay, por lo pena. menos, lo he visto hacer ocho veces desde que estoy en España, Terelu, que se le Tiene <laughs> la lágrima, 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 tiene la lágrima, él, formas, tiene lágrima romper, muy fácil. de todas formas, yo voy a romper una lanza en esta ocasión a favor de Terelu. Ah, yo también estoy a favor de Terelu, quiero decir En esta ocasión. En, en las imágenes que, que se la se vi pasa? yo. Bueno. En las imágenes que la vi yo, la verdad es que en, en el programa, en Sálvame, son superfaltones en general. Sí, sí. Y con Ay, ellos sí que lo son. son superfaltones. Es sí, verdad. Sí, una, no, una cosa es que hagas bromas o que te metas con no, alguien, no, si lo son, pero lo son, son superfaltones. ¿no? Entonces yo creo que a veces, y a lo mejor ahí la disculpo, no siempre pillas las cosas de la misma forma ya. y a veces incluso te duelen más las de las personas que, que quieres que tal. A lo mejor pero si yo se yo llegan sí. a meter con ella... En ese momento lo hubiera llevado mejor, pero de repente está viendo. Esta, esta es mi teoría. Entonces estaba viendo que se estaban todos partiendo de risa, uh -huh. como le da, la tía llorando. Bueno, te asustes o no te asustes, ella a lo mejor fue yeah. exagerado, pero en el momento. Yeah, bueno, yo supongo, supongo que te dan el tartazo justo donde te acabas de operar. Claro, y se asustó. Y a lo mejor lo se asustó sea. porque se veía así como nerviosa, como agobiada con el rollo, uh -huh. ¿no? No es te doy una tarta ya está sino la historia sí. ya se echaba las manos tal. entonces tú ves que, que a ti que te puede provocar a lo mejor esa reacción de, de, de mm -hmm. bueno que es tu hermana que te duele porque tampoco nos equivoquemos, o sea, tú discutes mil veces con tu hermana, pero, pero ya claro, para llamarle que tonta que estés diga, tú, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces de repente ves a los otros partiéndose de risa, <risa> en el programa, haciendo chistes, haciendo comentarios bastante hirientes. Y entonces se le vino como todo encima. Ya. Yeah. Y luego por encima, porque claro, estaba bien, no sé qué tal. O sea, y entonces en un momento dado de nervio se levanta. Bueno, hasta ahí yo casi lo puedo comprender, quiero decir, porque no, mm. las cosas las coges de la misma forma sí, y, depende sí, sí, sí. Del momento. y depende del día además A lo mejor y yo día... sí que sí que fue que, que se levanta se lo está explicando pero llorando al tal no porque es que estoy harta porque estoy harta y que tal y no estáis entendiendo que jo, que estoy aquí que es mi hermana y que me duele y que no sé qué no y que que, es que os estáis pasando un montón y tal y un día es una cosa otro día es otra no olvidemos lo de la vagina y yo también pero yo también te digo otra <laughs> y, cosa. y luego, y luego claro, la vagina. y luego me refiero que es como una sobre otra vale y cuando ya se pone a andar y ahí le doy la razón pero completamente tienes la cámara detrás que me de dejarte en paz va como una sí. mosca cojonera y que como, pero vamos a ver pero vamos a ver por dios pero de no sé que y entonces claro yo esa frase que te da la vuelta en un momento pero súper desquiciada y le dice ¿sabéis lo peor? Llorando. Le decía, ¿sabéis lo peor? Que es que ni siquiera os dais cuenta, es que no sabéis ni por qué es. Yeah. Y yo ahí... Sí, que empatizo con ella. Pues yo te voy a decir en lo que empatizo. Una, es que un ensañamiento con Terelu, cuando es con su hermana, que esperen a que venga Carmen Borrego y se lo digan a Carmen Borrego. Pero a su hermana, a su hermana que le digan. Y si le están diciendo, es que estaban santando, no tampoco Terelu contenido. tiene que saber dónde estaba su hermana cada minuto. A lo mejor, su, por mucho que hable con su hermana, a lo mejor ella no sabe si estaba en ese hotel o estaba Bueno, y en cualquier grave, caso, aunque sí. lo sepan, no es su guerra. Pues su no vela, ¿Cómo decirte? Que, que, que se lo digan Entonces, yo fíjate. que me parezcan unas petardas, ah, eso no quita nada. Ya, pero, no, bueno, pero que, que realmente a mí, con mi trayectoria hablando de las campos, ya, ya, ya. sabes que no me gusta no, 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 y no pero, me gusta ninguna sí, y Terelum no, menos. Lo que sí quiero decir que la guerra era con un borrego y no era con ella. Quiero y decir no sé que yo m, m, trato un poco de verlo desde, ya, desde fuera porque decirse. a mí Terelum no me gusta, es un personaje del que yo tengo un concepto terrible, pero terrible a nivel personal. Yo también, y sí. entonces, bueno, pues me parece muy curioso, uh -huh. pero bueno, para ser justas, yo creo que ahí sí. empatizo un poco más con ella que uh -huh. cómo que, que era la situación, así como en otras, la veo súper ridícula, etcétera, yeah. etcétera, y eso no quita los petardas que me parecen, sí. que me, pare me siguen pareciendo petardas hoy, exactamente igual <laughs> que el antes de ayer, yeah. que no pasaba esto. Pero bueno, ¿le, le ves? tengo ese punto de empatía con ella que creo que ahí sí que, de, que bueno, que los otros no tenían razón. Yo y me que quedo se con la que frase corta. de no todo vale por el espectáculo y esto a mí me duele porque es mi hermana. Y al final claro. es verdad, es decir, mmm, sí, eh, es, es claro que ella eh, tiene que seguir el, el juego, pero sí. tampoco puede pretender, sabes perfectamente dónde trabajas. Claro. ¿Y, ¿Y por qué estás ahí? Sí, pero ya está que, yo creo que esta temporada están quemadísimas, una. Sí. Por el contrato de la madre, ya quemadísimas. Y después vas allí y parece que se sienten como bufones, porque ven que van allí y que es todo y que es para ataque, raíces, ataque, sí. claro. ataque, ataque. Entonces llega un momento que dices, no sé, hombre, compensarle compensará porque no tienen en estos momentos ya. otro medio, ¿entiendes? Pero, pero vamos, no, yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy seguro que pueden perfectamente encontrar otro tipo de trabajo que eh, con una remuneración mucho más baja probablemente. Uh -huh. Pero si de verdad estás mal en tu puesto uh -huh. de trabajo y quieres estar mejor, haces de todo sí, para, no. para... Te tienes que sacrificar. Y si no lo quieres hacer por el pues dinero, claro, entonces, yo, hija, quédate sí, ahí sí, y, quédate y aguanta. Ahí, sí, y punto. Sí, ¿no? ya. Bueno, también gracias. Fíjate que ahora se mira con lupa todo lo que dice y le fueron a hacer una entrevista en Conté eh, de tarde en Telemadrid que era donde había estado ella, y claro, una de las cosas que dijo fue, este es el, ha sido el trabajo de mi vida, es donde he sido más feliz, y entonces ya salen los otros en plan, bueno, vaya puya, no sé qué, bueno, vamos a ver, está, está, está claro. de comparsa, y, y, y cuando estuvo en Telemadrid era la, una de las claro, estrellas la de la cadena, ¿cómo no va a ser la época más feliz de su vida a nivel televisivo, claro. cuando hacía la granja? A, a nivel pues profesional, o además, sea, es que, claro. Además ¿Entiendes? Es que claro. vamos, es que son, claro, ya eh, presentaba programas y ahora está de colaboradora, claro. bueno, no ahora ya de nada. No, pero sí, si, en, en, en enseguida zona, volverá, ¿no? y volverá y volverá sí. y volverán a hacer un plato. Vuelve Terelu, Terelu, porque lloraste. Esto es esto, pues esto yo es no sé. Reto, yo cada todo. vez lo no veo más yo, difícil. Sí, difícil? yo cada vez creo, que, creo que, que están sí. apagando la luz de. que quieren de apagar las la luz de las campos. La luz de las campos, campos la, la quieren apagar en Telecinco, porque esto está todo muy orquestado. Yo os digo que esto es ya. Se, ya se deshicieron de presuntamente. La, se deshicieron presuntamente de la madre y del bigote. Y presuntamente ahora se quieren deshacer de las hijas. Y mira, van orquestando. Mira, hay que darle caña, hay que darle cera, hay que hacerle así. Y a ver, pues ya veremos. Hay pues venganzas. Y a ver a largo plazo. Lenta y, claro, no y dolorosa. Yo eso no tengo la menor duda. ¿eh? Es que los italianos, los italianos somos tan buenos, pero, pero no nos eh. hagas daño. Bueno, pero viejo. es que realmente les, les, les vendetas. Que, vendetas. Es que realmente están grabadas aquellas imágenes de María Teresa Campos hablando de Basile y todo lo que decía. Sí. O sea, realmente. Bueno. bueno, pero las pobres hijas no tienen por qué pagar eso. Bueno, las pobres hijas están ahí. Laura, están ahí gracias a la, la mamá. Que si no hubiera mamá, las pobres hijas estaban... Hoy es el día de Laura, lo la 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 tengo claro. Te voy a dar un tema la, buenísimo. Las, las pobres hijas están, vinieron con mamá, ¿no te acuerdas? Y también se fueron a Antena 3 con mamá. Y después volvieron sí, a tv sí. con mamá. Qué bien. Y, y, después, y después mamá decía, o, o le das trabajo a mi hija o aquí no hay. Bueno, hija, con el dedo aquí, aquí hay claro, trabajo claro. para la niña o si no, <laughs> si no, si no. A ver, Laura, cuéntanos algo. que no, la vale no, no, no. Sí, sí, sí. Pobrecitas. <laughs> Pobrecitas. Qué Porque terrible. no tienen que heredar los... Mm, los dineros, los dineros de la madre. No tienen que heredar los no, dineros de la cosas madre. las que hayan hecho mal sus padres. No, no, no tienen por qué pagar eso. No, no, no. No, no. Bueno, hablando de vendetas, prepárate Gustavo, que tu crudo no es María la Piedra. Por fin su ex mujer ha hablado. Sí, sí, sí. Pues, eh, bueno. no me lo puedo creer. <laughs> yo le gustaba No, se vi... Los he pillado, no sabéis. Los he pillado, no, pero totalmente. Los he pillado de Semana Santa. De, de Semana Santa, absoluto. absoluto. te estoy también en concentración como, como años. <laughs> Mira, ver, es que además es digo. algo que me resulta increíble. Ver, que que haya. Hay... Sí, pues. Bueno. Mira, me parece increíble que haya hablado y que nos lo hayamos perdido. Todo, es que todo lo... no. ¿Pero dónde ha hablado? Esta es en... procesión, en esta en procesión? A ver si de habló en su casa? No no, ¿Hablo realmente en algún medio que habló? La ex de Gustavo rompe su silencio. ¿Y qué dice? Que este Es el titular. Yo pensaba que me, me ibas a hablar bien de esto, pero ya veo que no. Que ni bien ni mal. Pues ni rompe <laughs> su silencio. Y atención con todo lo que va a contar. La tía ahora se declara feliz que está se lo creo. viendo a largo plazo lo que se ha sacado de encima Dios, y que le preste muy, yo, a Gustavo. La creo, yo la creo. Pues, por yo por estaría favor, favor, Y, y, todo, y, todo, y Gustavo, por su parte, ante tu mujer, habla y dice, bueno, yo hubiera preferido que no se metiera en esta guerra. Ay, no, que no Perdóname se metiera, que me la vida. Que está... no, 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 encima, vamos. Bueno, yo, mira, que está feliz, me lo creo, pero a pies juntillas, porque creo que vamos, lo que se sacó de encima. Sí, me estará diciendo, yo, ¿por qué aguanté este tío tanto tiempo? Bueno, no, dice que, que, que ahora está, está disfrutando, que, que, con que todo ha sido lo que doloroso, le está que, que ha sido doloroso, pero que hombre, que, cree cosa, que, que, sí, que sí, la no. cosa ha venido por bien. Por pues eso, Ana, yo nada. creo que el titular no estuvo muy, muy bien, <laughs> escrito porque rompe su silencio, tiene que, que haber hablado muy bajito, porque aquí <laughs> no nos enteramos. exactamente, pero realmente solo dijo eso, no dijo nada. No dijo nada de de María la Piedra, ni nada, ni, ni nada, ¿no? ¿Quién lo publicó? No lo creo, publicó no, su no, blog. No. Pero, pero ahora no saldrá, discreta. bueno, claro, pero es que ahora saldrá María la Piedra y dirá, ¿ves cómo ella la también croqueta, habla? Como la cómo, la sí, ella también habla, doña Croqueta, pues le vamos a hablar a doña Croqueta también. ¿no? Veréis lo que da de sí, la próxima semana lo comentaremos. Sí, sí, te prometo, Ana, que lo, nos vamos a informar de todo. Mucho del tema. Y si hay que llamar a la mujer de gusto, Alex, se, se, la se llama. llama. Pues, y si hay que entrevistarla la entrevista. Y si hay que ir a un meclep otra vez, vamos, vamos a ir todos a un club. Si hay, si hay cumpleaños. Claro. <laughs> si hay cumpleaños. Si hay cumpleaños. Y si te invitan, porque Qué este hombre, te costó que te invitan. <laughs> bueno, pues la próxima semana veremos cómo siguen todos estos temas.